tipo de aquellos que le pone la guinda a la torta a la hora de jugar, que le pone la sutileza al juego, que a veces es rudo, él le pone de sutileza. Un chico que con inferioridad física en su estructura era un monstruo, era chico de envergadura, pero saltaba como el más gigante. Un tractor, un toro, un tipo que era imposible de decir por aquí paso. Era uno de esos tipos que lo querías tener siempre en el equipo, esos que vos veías, decías, ¿en qué momento se cansa? Va, viene, desborda y tira centro, viene y recupera, tipo extraordinario. El jugador más táctico, más silencioso que he visto en todo el fútbol, pero el más efectivo de todos. Es alguien que nunca tiene el reconocimiento, creo, que debe tener. De esos tipos que vos decías, ¿cómo lo parás a esto? De esos que te pasaban y te colgabas de la camiseta y te llevaba la rastra. Un capitán de aquellos que realmente te sentí orgulloso. Y el enano pasó del ser lateral a ser el número 10, el conductor. Burrito era, pero se las arreglaba bien con la derechita esa que le metía acá. Chanfle cada tiro libre. Primero, como jugador extraordinario, un tipo excepcional, y más en esa etapa del 91, creo que fue un momento peak. Y segundo, como persona, un amigo, un amigazo. Ricardo fue un tipo que le costó mucho imponerse en Colo-Colo, un tipo que en la primera etapa, cuando llegamos juntos al 87, le decían Maloski. Y bueno, terminó siendo, creo que hasta hoy, uno de los goleadores más grandes de Colo-Colo. Mentiroso terrible. ¡Qué mentiroso! Pero un jugador excepcional. El Pato, un jugador extraordinario. Tipo imparable. Un tipo que cuando te tiraba la pelota adelante era imposible de poderlo agarrar. Tipo carismático, querible, mentiroso, pero querible. Goleador, ¿qué va a decir? Goleador es fenómeno, ese hacía los goles, los lindos, los feos, los que nadie podía hacer, los hacía Rubén. Tipo de esos que los necesitan todos los equipos. Y Lucho aprendió a ganar títulos con nosotros. Si venía de Católica, no ganaba nunca. No, talento puro. Los goles que hace en la final, cada vez que los ve, te emociona, porque son dignos de ponerlo en un marco. Terminó convirtiéndonos el tercer gol que nos dio la tranquilidad por completo. Y también es un amigo hasta el día de hoy, de aquellos que siempre están al lado de uno. Un tipo muy simple, que creo que aporté lo que un equipo necesita del aporte de un arquero que sea parejo en un equipo que tiene aspiraciones, que quizás en los momentos en que tuve que ser decisivo lo fui, especialmente dentro de esa Copa Libertadores, y me siento un privilegiado por ser es muy reconocido por la gente de Colo-Colo y por la gente del fútbol.